En los libros de música nos metemos con los protagonistas de esa rara alquimia que logran que lo que se ve, se escuche. Cuando pensaba en cómo comenzar este ciclo de los libros de música, pensé en varias cosas, por suerte. Una de las cosas fue una frase de Zoltán Kodály, un músico, compositor, musicólogo húngaro, que en los años 50 decía que, si a Hungría él era húngaro, ya pudo resolver la cuestión del analfabetismo, ahora lo que tenía que resolver era que el 100% de su población pudiera alfabetizarse musicalmente. Y bueno, eso lo lograron, porque todas las escuelas de música que hay en Hungría tienen un desarrollo fantástico, no solamente en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de la educación musical. Y entonces empecé a pensar en los referentes que tenemos acá en nuestro país que trabajan y que han trabajado fuertemente en que en nuestro país también esta cuestión de la educación musical para todos y para todas se lleve adelante. Y tengo el placer, tenemos el placer de que con Pablo Piccini, director de coros, cantante, docente, pedagogo, y con Oscar Albreu, percusionista, músico también. También, amigo de música. que ambos trabajan desde hace muchos años en las cuestiones referidas a la educación musical, en sus ámbitos, en sus especialidades, que tienen que ver no solamente con la percusión y con la dirección coral, sino que tienen que ver con la posibilidad de que en nuestro país todos los chicos, todas las chicas, toda la población pueda tener acceso a la educación musical. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, un placer. Y lo que también pensaba en esos días que imaginaba este encuentro aquí en la Biblioteca Nacional era, a ver, ¿cuáles fueron los sueños de ustedes cuando empezaron a estudiar música? Cuando estaban en una platea y veían un escenario, ¿se imaginaban que ustedes iban a estar ahí? Sí. Lo mío fue un poco más infantil y más inmaduro, mi comienzo. Y sigue siendo. Y tenía que ver con otras cuestiones más pensadas desde la popularidad, si querés, ¿no? Como era una cosa, era mucho más infantil. Bueno, era chico cuando empecé. Bueno, ahora también con los peinados que te haces. Ahora con estos raros peinados nuevos, no sé, era como preadolescente y me imaginaba otras cosas. Pensaba ser una estrella de rock en algún momento, era como esa. La idea que tenía, a medida que uno va creciendo, madurando, bueno, eso de madurando lo podemos dejar de lado, a medida que uno va creciendo y conociendo, estudiando, relacionándose con otras personas, con otras músicas, va cambiando un poco la idea que tiene sobre la carrera. Pero en los comienzos, nada, era baterista con el pelo largo y quería tocar rock y ser músico de rock. ¿Y vos pensabas ser vocalista de un grupo de rock? No. Yo tocaba los teclados, yo era tecladista en el grupo de rock, pero yo no pensaba en el escenario, yo tenía ganas de ser compositor, tenía ganas de componer música para películas, esa era como mi ideal de la música. ¿Pero a qué edad de eso? Cuando era chiquito, cuando tendría, no sé, 12, 13, tenía un piano y inventaba músicas que pensaba que eran para películas. Y esa era mi objetivo. ¿Imaginabas las músicas o las películas también? Las dos cosas, porque también quería ser director de cine, pero no. Y no, pensaba eso, en hacer músicas para películas y no pensaba en el escenario me aterraba, ¿no? Después empecé a tomar el gusto al escenario, pero al principio era como un lugar que no era para mí. ¿Y esta cosa de dirigir a otros, cuándo se te ocurrió? Eso es raro. Una vez, cuando tendría, no sé, 17, 18 años, yo ni cantaba ni nada, fui a ver un concierto de música, pero música de Rosario, que vino acá a Buenos Aires, un grupo de Rosario que tiene un coro muy lindo, y vinieron a Buenos Aires y hicieron un concierto en una iglesia en el centro, y yo nunca había escuchado música del siglo XVI cantada por un coro y quedé completamente dado vuelta por la experiencia y dije, tengo que hacer algo con esto. Y así fue que empecé a cantar. Y después me fui yendo para la dirección. También porque me parece que la dirección tiene mucho de pedagogía también. Me gusta mucho enseñar. Entonces, la dirección tiene mucho de eso. Cuando uno está dirigiendo coro, generalmente cuando uno dirige coro son coros amateurs, no son coros profesionales. Entonces,
uno tiene que no solo armar la música, sino también enseñar, ¿no? Muchísimas cosas, por ejemplo la lectura de la partitura, ¿no? Y esto era acá en Buenos Aires, pero ¿y en General Roca? En General Roca era... Ah, no, en Villa Regina, perdón, que es distinto. Estamos hablando de Río Negro, para los que no saben. Yo escuchaba cosas y linkeaba un poco con mi historia. Me hizo acordar una anécdota muy graciosa. Mi mamá es psicóloga, en un pueblito muy chiquito, ¿no? Es como, y durante, ahora creció el pueblo y hay más psicólogos, pero en un momento era la psicóloga. Y nosotros escuchábamos mucho pro música de Rosario. Ah, pensé que escuchabas a los pacientes. No, eso no tenían prohibido. No, y la persona del kiosco que vendía los cassettes en ese momento, pro música de Rosario, los vendía diciendo, no, es lo que le hace escuchar la psicóloga a sus hijos. Era la forma de vender pro música de Rosario. Eso cuando me enteré, años cuando era un poquito más grande, me causó mucha gracia la estrategia de marketing con pro música de Rosario. En los lugares chicos, obviamente, el ambiente musical es mucho más reducido, ¿no? La Patagonia, además, es un lugar que no tiene tanta tradición musical como puede tener un pueblo del norte. Cuando ya a los 13, 14, que empecé a ir a la universidad a estudiar música y al conservatorio, ya el ambiente era distinto, porque hay una escuela muy grande de percusión ahí en General Roca, muy fuerte. Entonces, bueno, fue ya relacionarme con otras músicas que desconocía, otros instrumentos, se hacen muchos, es un centro importante de la percusión e inclusive de la percusión mundial, se hace un festival muy grande de percusión, entonces tuve la posibilidad ya de chico de empezar a intercambiar experiencias con músicos que venían de distintos lugares del mundo, entonces fue como en 2 o 3 años pasar de escuchar pro música de Rosario a tener un panorama mucho más amplio y abierto de la percusión, ¿no? Digo la percusión porque en otros aspectos musicales por ahí sí estaba un poco rezagado, no había orquesta en ese momento. Y además era un momento que había mucho menos información que ahora, ¿no? No era como ahora que está todo al alcance de un clic o prender el celular y están las partituras, están los conciertos que pasaron ayer o que pasaron hace media hora o en vivo. En ese momento el acceso al material y a la información en general era muy distinto a lo que es ahora. Claro. Sí. Ahora uno puede tener más acceso, justo es decirlo, a lo que las redes te dan, pero lo que no hay mucho acceso es a esto, a los libros de música. Aparece mucho esto, ¿no? Claro. Sí. O sea, si uno quiere, y no solamente pasa en Buenos Aires, si uno quiere ir a comprar libros de música, es muy complicado. Sí. Sí, es complicado, ahí, o sea, habría que pedirlos afuera, hay que hacer todo un... Sí, sí, se pide... ¿Y vos, Pablo, entonces, cómo empezaste a leer música? Bueno, de chiquito tocaba en un grupo de flautas dulces, y así, sin quererlo, empecé a tocar cuando tenía 11, no, 10, 11 años. Un maestro de música armó un grupo de flautas dulces así con todas las flautas de distintos tamaños, ¿no? ¿En la escuela? En la escuela, en nuestra escuela. Lo hacía fuera del horario, era un emprendimiento de él, digamos, y los padres lo siguieron, hicimos una compra de flautas y ahí hicieron los padres. Y empezamos a tocar y una de las cosas que tenía ese grupo es que él, el maestro, hacía las partituras para todas las voces y siempre eran a cuatro, o sea, para todas las flautas y eran a cuatro flautas, soprano, contralto, tenor y bajo. Y él arreglaba. Es decir, tenía una caligrafía muy linda. Y entonces vos estabas leyendo en clave de sol y en clave de fa, si tenías que tocarla abajo, tocabas en clave de fa. Entonces, medio que por... muscularmente aprendías a leer y un día estábamos leyendo, no lo pensamos mucho, la verdad. Al principio, viste, querés aprender todo de memoria y tocar de memoria, pero de golpe te vas llevando con la partitura. Y bueno, después empecé a estudiar piano cuando tenía 13, 14 y empecé a hacerlo un poco más ordenadamente, pero fue así, con las partituras de flautas, a relacionar una nota con una posición y después fue llegando y de golpe estaba leyendo. ¿Los percusionistas leen alturas? Los percusionistas tocamos todo de oído, hasta que nos quedamos sordos. Sí, claro, leemos alturas y además la percusión tiene toda una rama que son y
instrumentos afinados, instrumentos armónicos, como el vibráfono, la marimba, el xilofón, que leemos casi tantas alturas como un piano. Pero en un porcentaje muy grande, estoy casi seguro, aunque es una intuición, los percusionistas empiezan a estudiar percusión porque más que las alturas les gustan las corcheas y las semicorcheas, ¿no? Y mucho en la música popular. A ver, la función generalmente en la música popular de la percusión es llevar un, mantener un patrón rítmico estable. ¿Pero es cierto lo que digo? Sí, no, es cierto. Ah, muchas gracias. Si ves una partitura, yo no sé si traje acá alguna de música popular, vas a ver que es un compás que se repite eternamente. 15 veces con una pequeña variación en el compás 16 y vuelve el mismo patrón rítmico y se repite 15 veces. O sea, eso de lectura tiene muy poco, ¿no? Uh-huh. Y pasa en distintas músicas folclóricas también de distintos, con mayor o menor complejidad, son patrones rítmicos que se reiteran con pequeñas variaciones en el final de las frases. Cuando uno empieza a tocar otro tipo de músicas, ya cambia. Y es muchas veces imprescindible leer para cierto tipo de música, ¿no? ¿Y los cantantes y las cantantes se obsesionan más por las alturas que por los ritmos? Viven obsesionados por las alturas. Sí, ya miro la partitura y ven cuán agudo llega y en base a eso, sí, bueno, en los coros, hay coros que trabajan sin partituras, que buscan que la gente aprenda de memoria a cantar. Perdón, cuando decís coros amateur, que recién lo nombraste, ¿en qué se caracterizan? ¿Que no son profesionales o en que no leen? Bueno, en que no son profesionales. Es que gente que hace otras cosas de la vida y se junta una vez por semana. Pero hay coros amateur que leen música. Sí, muchos. Porque por lo menos yo considero que es una herramienta fundamental para llegar a otros repertorios, para profundizar la música, la lectura de partituras. En general, la gente que llega a un coro y que viene por primera vez le tiene terror a las partituras. Dice, esto es imposible, esto es para elegidos, ¿viste? Y de golpe se van dando cuenta que están leyendo, porque de a poco es como que la práctica misma te lleva a estar leyendo y sin querer, lo lograste, ¿no? Por eso también en la mayoría de las escuelas de música el coro es uno de los instrumentos para leer música, ¿no? Porque entras a leer música sin pensarlo previamente, ¿no? Entras a cantar y relacionar lo que estás cantando con lo que lees. Ahora que decís esto de los elegidos, justamente me acuerdo que en algo que compartimos, que fue el programa de orquestas del Ministerio de Educación de la Nación, una vez en Quilmes, una señora que era, digamos, tenía un centro comunitario, que chicos que iban a ese centro comunitario en Quilmes habían empezado a estudiar música, ella también estaba muy asombrada, pero no estaba. El asombro de ella era que los chicos y chicas que iban a la orquesta, no me acuerdo si era la orquesta o el coro de Quilmes, leían mejor música que los libros de texto. Entonces decía, estamos muy asombrados porque leen música y no leen los libros de texto. Bueno, seguramente esto lo vamos a difundir mucho entre muchísimos chicos, muchísimas chicas de nuestro país que se dedican a la música. ¿Qué le dirías vos a ellos desde la percusión? Para los percusionistas y para los músicos en general. Está bien, bueno, en general quiere decir que nos incluiste dentro de los músicos, cosa que está bien y te lo agradezco. A los cantantes tampoco lo incluyen en los músicos, ¿viste? Los percusionistas y los cantantes son músicos. ¿Qué le diría? Y nada, que estudien, que toquen, que no tengan miedo de leer, de acercarse a las partituras, que les va a ahorrar mucho tiempo en el mediano plazo, que les va a abrir un mundo de información como los libros, ¿no? Como los libros de texto. A ver, esto hablando específicamente de las partituras. A mí pasó algo, esto que hablaba un poco antes, de una generación que no tenía tanto acceso al material. Y los que tenían el material, había obras que tenía determinado profesor y no se las pasaba a cualquier alumno, y menos si no eras alumno de él. En ese momento tenía como mucho valor el que tenía cierta obra, porque se la encanutaban los maestros, los llamados maestros se encanutaban las obras y no se las pasaban ni a los alumnos. Ahora eso cambió y hay mucho acceso a la información. Y hay partituras y transcripciones de todo tipo de música, hay mucho acceso. Entonces se puede encarar la lectura o el trabajo de lectoescritura desde muchos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué hay que aprovechar?
que es una herramienta para mí súper valiosa. Ok. ¿Y vos, para todos los coreutas? Yo les diría que les diría que todos, que nunca acepten que alguien les diga que no puede cantar, que todos podemos cantar, que todos debemos cantar, creo yo, y que en las partituras hay como un infinito de músicas, ¿no? Que si las partituras quizás no accedemos. Un día, una pequeña anécdota, un día tuve la oportunidad de estar en una escuela secundaria en uno de estos países del primer mundo y me agarró una envidia tremenda porque había unos chicos, un grupo de 8 chicos que estaban en un recreo y un profesor les había acercado una partitura coral de Mendelssohn a 4 voces y los pibitos que tenían entre 14 y 16 años estaban cantando a primera vista entre ellos con un diapasón, cantaban esa música y yo dije, yo quiero que pase esto en nuestro país, ¿no? Digamos que llevemos una partitura y los chicos de secundaria la puedan leer, ¿no? Imagínate lo que es esa alfabetización, ¿no? Que vos decías recién, volví pensando que eso no es imposible, digamos, ¿no? Que lo podríamos llegar a hacer. Pero si tengo que decir algo es eso, todos podemos y debemos cantar. Nunca acepten que alguien les diga que no pueden cantar.